I'm getting ready for the Met Gala tonight. This will be something special. Hoy estoy en paz, hoy estoy tranquilo. Todos los días me levanto más guapo que ayer. Yo sé que a los 40 va a ser mi pick. Es que los hombres, mientras más van creciendo, se van poniendo mejor. Mi mamá me lo decía de chiquito, mi abuela, y yo no le creía. Como que a mí me gusta estar cómodo. Como que es una guerra entre verme bien o estar cómodo. Porque a veces verse bien implica estar incómodo. Como que cuando tú eres hombre, tú tienes que crear tus opciones, buscar, ser más creativo. Cuando yo era nene, yo sí con mami pasaba mucho tiempo. Obviamente yo iba a las tiendas de mujeres con mami y veía que siempre había como que más cosas divertidas que en la de los hombres. Si yo estuviera allí todavía pelado, yo creo que yo estaría, cabrón, combinando como que voy a las tiendas de mujeres, agarro un par de piezas, que yo vea cool. A veces la forma de vestir puede decir mucho de la personalidad tuya. Cuando se trata de mis videos musicales, pues va más allá de mi personalidad, sino de lo que quisiera transmitir en ese video o con la canción. Yo estoy trabajando y creando y queriendo sorprender y hacer cosas cool. Yeah, I like it. Yo quizás diría que entonces en Bad Bunny se manifiesta todas las personalidades que Benito quizás nunca se atrevió a manifestar. It's my first Met Gala, it's my first big red carpet moment, so to be there with him, it's very special to me. My first Karl Lagerfeld obsession when I was young, I was 14 years old, and I saw the Chanel ad on TV with Nicole Kidman, and she was with a beautiful backless dress. And I wanted to speak about this moment. Even the fabric itself, Maison Lesage, is a very famous house that is owned by Chanel actually. So every element I try to use to pay an homage to Karl. ¿Qué tú quieres te diga? No ve que todo está emprendido fuego. Together, it's a good match. The way he is, the way he communicates, I have the impression that we're on the same page. Muchas gracias a la gente de Vogue por pasar este ratito conmigo mientras me preparaba para el Met Gala, pero ya hora de irse, ya hora de ir para allá.